No entendemos que la Fórmula 1 pueda estar relacionada en los titulares, en las noticias, con estas cosas, sobre todo cuando se intenta dar ejemplo en otras. Son los insentidos, las incoherencias de la Fórmula 1. No es algo extraño, desgraciadamente, ¿no? Ya ocurrió en el Dakar. Eh, siempre se garantiza ¿no? la, la seguridad, que no va a haber ningún problema. Pero lógicamente, cuando te ha caído un misil, cuando ha habido un atentado, muy cerca. Prácticamente lo veíamos en esas imágenes, no, esas fotos en las que se veía la explosión con, con los coches rodando todavía en esos libres 1. Después continuó ¿no? ya por la noche explosiones en, eh, a partir de los libres 2. Esto no puede seguir así. Y es muy triste que los pilotos estén solos. Que ahora mismo el sindicato de pilotos, la GPDA, sea una isla de coherencia en un mar de sinsentidos. Los pilotos, insisto, tienen miedo, lógicamente, hay diferencias de, de opiniones, pero, pero lógicamente también están recibiendo muchas presiones por parte, insisto, de los que más mandan, por parte de los, eh, pues, eh, Rose Brown de turno, Stefano Dominicali, que quieren imponer un poco esos intereses que tiene la Fórmula 1. Los petrodólares mandan y parece que esto se tiene que imponer a, al sentido común, al sentido común. ¿Por qué Rusia... Ha salido fuera de la Fórmula 1, el Gran Premio, y ahora vemos que ocurre esto. Quizás algunos entenderéis por qué en su momento no entendí que se estuviera marginando a los deportistas rusos que no tenían ninguna culpa de este conflicto internacional porque sabía que no existen eh, una misma vara de medir en la Fórmula 1, que luego se aceptan patrocinios dudosos a nivel moral, ¿no? De, de equipos, de pilotos, y se comulga con esas ruedas de molino, se comulga con ello, ¿no? Eso sí se acepta, pero claro, eh, conflictos que quizás son más sancionados a nivel de la opinión pública, hay que señalarlos con el dedo, y esto que no le importa a nadie, ¿no? Que simplemente, pues, se está atentando en un país... Eh, poco civilizado, ¿no? Parece que da igual, ¿no? Y que los pilotos que están ahí, no solo los pilotos, ojo, equipos, periodistas, no, y sus familias que están viendo todo este desastre, pues les tiene que dar igual, ¿no? La clave al final parece aquí es alejar a la Fórmula 1 de la gente, de los fans y llevarla a esta serie de paraísos por decirlo de alguna forma que no garantizan la seguridad. Como os podéis imaginar, Hamilton ha sido uno de los que más ha alzado la voz ha llevado la voz cantante en esta reunión y hay gente que, que está pidiendo que a toda costa se corra este Gran Premio. Todos queremos ver competición, ¿no? Pero, insisto, también por parte de, de periodistas, que es lo que a mí me toca más directamente, eh, que, que, que se alegren, por ejemplo, públicamente en Twitter de una noticia que dice es probable que el Gran Premio siga adelante. Yo creo que eso es ser partícipes de una pantomima peligrosa, hipócrita y lamentable. Eso es... Este gran premio de Arabia Saudí. Eso es en lo que se ha convertido. Porque ¿cuál es la otra cara? Lo poco que interesa hablar de Bélgica 2021, de Australia 2020, donde los aficionados se fueron con una mano delante y otra detrás, sí. ¿Cuánta falta hace hablar de esos eventos en los que se pisoteó los derechos de tantas y tantas personas? Que al final son las importantes, son las que pagan todo este negocio, son las que... por las que se hace. Todo esto, ¿no? Los aficionados que van a las carreras. Si esto no interesara a nadie, este deporte no existiría. La Fórmula 1 existe por ellos. Pero de eso no interesa hablar. Bueno, pues eso fue lamentable, lo que vimos, el esperpento bochornoso. Horas y horas y horas de colas de los aficionados en Australia 2020. Para que la cosa terminara como acabó. Bueno, esto también me recuerda, por ejemplo, a, a Montmeló. Lo hemos vivido hace unos días, ¿no? Con los tests de pretemporada. Privar a los fans de poder estar en la pretemporada en Europa. No lo decimos nosotros porque seamos españoles. Lo han criticado franceses, que veíamos todos los años muchos franceses en las gradas, muchos británicos, alemanes también. Era nuestra pretemporada, pretemporada europea. Bueno, pues no dejan que entre público en los test de Montmeló y se la llevan como una pretemporada en exclusividad en Barín, donde ahí, claro, pues tienes unos test en condiciones. Eh... Bueno, eh, por supuesto, abiertos al público. No sé qué público habría en las gradas, pero bueno, ellos están contentos. Mira, yo creo que les molestamos. Es duro decirlo, ¿eh? pero les molestamos. Viven en su jaula de oro y el mundo real les molesta. Les molestas tú, les molesto yo. Eh, les molestamos muchos periodistas también que intentamos hablar en libertad. Somos censurados, se nos cuestiona, se nos critica. ¿Por qué dices esto? Y sin embargo... Eh, aquellos que se pliegan a los intereses organizativos parece que son los que los que más protección tienen no aquellos que no se atreven a señalar a lo que no funciona aquellos que se callaron mucho en Bélgica 2021 que no decían nada que estaban muy calladitos bueno o, o por supuesto ahora en pretemporada que han mirado para otro lado incluso han justificado que nos robaran de manera subrepticia la pretemporada en Barcelona esa es la única realidad y por eso seguiremos señalándolo lo haremos siempre lo vamos a hacer siempre y hoy nos va a costar más que nunca hablar de cuestiones deportivas cuando están pasando cosas mucho más serias. Estoy muy enfadado y sobre todo estoy muy decepcionado con todo lo que está ocurriendo. O sea, esto es un pilotos contra patronos. Es la realidad. Podríamos de alguna forma concebirlo como algo romántico, pero es así los pilotos, ¿no? Que son los que menos intereses tienen de alguna forma en que esto pueda seguir adelante. Os puedo asegurar que todo el resto del conglomerado eh, se mata porque esto continúe. O sea, son capaces de, de vender a su madre por dinero, por los petrodólares. Es la, la verdadera realidad, ¿no? Y, y es evidente que a esta hora, en este momento, insistimos, los pilotos se niegan a correr. En principio, el error ya se cometió. Eh, prohibiendo a los pilotos hablar. Claro, es lo más molesto, ¿no? Cae un misil, lo primero que hago es que los pilotos no hablen. Es lo que no me interesa, ¿no? Que den entrevistas, que puedan rajar de este negocio, no. Vamos a quitarles, vamos a privarles del derecho de la libertad de expresión, porque yo, que soy el jefazo que controlo todo, no me interesa que estos señores hablen, ¿no? Que se encierren en una habitación, pilotos de Fórmula 1, pero también hay otros pilotos, pilotos de Fórmula 2 pilotos de las categorías, soportes, ¿no? Que están este fin de semana en Arabia Saudí y que tienen todo el derecho del mundo de expresarse, de hablar. Al menos ellos pueden hablar en libertad. Estoy convencido de que muchas otras personas, mecánicos, ingenieros, tampoco eh, son partícipes de esta situación y sin embargo tienen que bailarle el agua a su jefe de turno. Es muy triste. El señor Helmut Marco es... Una persona que, que todos le conocemos, ¿no? Un deslenguado. Dice: Verstappen no tiene miedo. Pero Checo sí. Checo sí tiene miedo a correr este Gran Premio. ¿Pero por qué? Arabia Saudí no está mucho peor de lo que está México. Eso ha dicho Helmut Marco. Lo que está pasando en Arabia Saudí es poco menos importante, o poco más importante, mejor dicho, poco más importante de lo que ocurre habitualmente en Ciudad de México una actitud altiva de un irrespetuoso que no entiende no respeta no a sus pilotos a uno de sus pilotos titulares si Checo no quiere correr como muchos otros pilotos a lo largo de estas cuatro horas que lo han manifestado hay que respetarlo se llame Checo o cualquier trabajador del equipo Red Bull en este caso Checo Pérez que está metiéndose directamente con su procedencia y su nacionalidad o sea, en este caso además hay muchos fans de, de Red Bull que sé que os ponéis la camiseta, que sois mexicanos y que defendéis eh, constantemente todo lo que hace y dice Red Bull. No, no, defended a vuestro piloto. Defended a vuestro piloto. Porque seguramente haya incongruencias muchas veces con lo que defiende el equipo y lo que defiende Checo Pérez. No hay que justificarlo todo. Qué fácil es hacer declaraciones incendiarias como hace Helmut Marco cuando sabes... Que el trabajador vulnerable no se va a defender, ¿no? ¿Sabes que Checo no se va a defender? ¿Realmente esto es un trato de igual a igual en una misma empresa? Yo creo que no. Yo creo que Checo está supeditando, en este caso, sus intenciones o sus intereses o su opinión a los intereses de un equipo Red Bull que cuando no, pues hace bueno, pues este juego de palabras y de trileros para decir no, no contento puedes estar tú, ¿no? Que en tu país estás mucho peor, ¿no? O sea, ¿hay algún mexicano que no se haya sentido, honestamente, eh, decidlo? ¿Hay algún mexicano que no se haya sentido ofendido con estas palabras? O sea, comparar Arabia Saudí con México. ¿En qué cabeza cabe? ¿Un país en guerra con México? ¿Un país prácticamente sin civilizar como Arabia Saudí con México? Vosotros me diréis. Es evidente, ¿no? Todos los problemas que puede haber en México, que no es un país perfecto, ¿vale? Pero a mí me parece que, y estando habituados como estamos, ¿no? A las sobradas de Helmut Marco, eh, esta es de las declaraciones que más me han impactado. Por supuesto, hoy la declaración que más me ha impactado y tenía muchas ganas de comentarlo una vez que hemos hablado. Pues de todo, ¿no? La, la última hora de lo, de lo más importante que era contar lo que estaba pasando, lo que iba a ocurrir. No solo puedes hablar de boquilla, los derechos hay que defenderlos y el sentido común también, aunque no impere habitualmente, aunque sea quizás en muchas ocasiones mucho pedir.